Gracias, gracias. Bienvenidos a tu canal Reacciona Yunu desde Panamá 507 en la casa. Los pedidos del mes de octubre aquí están para ti. Ya prácticamente cancelándose todo, cancelados. Ya estamos mandando los pedidos de octubre, están mandándose, vienen en noviembre. Aquí en tu canal Yunu está el WhatsApp para que te conectes con el Yunu y hablas directamente de lo que tienes que hablar para conseguir tus camisetas del Barcelona, Real Madrid, lo que tú quieras. Messi, Ronaldo, lo que tú quieras. No metemos en esto. Está mal. Basta. Bueyes sufren. Indica Doralis Mela. Me llama la atención el título y quise reaccionar. Vamos a escucharlo para ver qué dice. Polémica en redes luego de que de una difusión de una imagen de bueyes llorando por transportar carretas pesadas. La Tepecita se pronunció y rechaza esto. La han criticado diciendo que es una tradición. ¿Qué opinan ustedes? Ok, vamos a ver. Estamos en las redes sociales. Estamos todos los días metidos en las redes sociales y nos encontramos cada cosa. Ahora hay que proteger a los bueyes. Vamos a ver. Let's go. Eso de que los bueyes jalan las carretas en los desfiles, eso tiene que acabar. Ya basta. Okay. Sí. Está bien que hace mucho tiempo eso era el medio de transporte de los campesinos, pues sí, porque ellos no tenían de otra, ¿me entiendes? Ya. Pero hoy en día ya todo ha avanzado, todo ha cambiado. Okay. ¿Cómo es posible que al sol de hoy todavía se siga utilizando esos animales para llevar esas carretas tan pesadas? Porque de por sí ya la carreta pesa. Ajá. Todo el diseño que le hacen arriba, todo eso pesa. Y más sí. La persona, porque cuando yo iba a carreta, uno va bailando y todo eso incomoda al animal. Ese... Ok, incomoda al animal. Doralis Mela, ¿ha hablado alguna vez con un buey? ¿Y el buey le ha contestado? Primera pregunta. Eso. Yo he visto, yo lo presencié, yo trabajé en televisión muchos años, 10 okay. años. Ustedes lo han visto en redes sociales, yo lo presencié muchas veces, los animales llorando. Ah, sí, los animales lloran. Otro punto interesante. ¿Crees que uno llora por el gusto? Tú lloras porque algo te duele, ¿verdad? Mm-hmm. Imagínate ellos ahí amarrados, sí. con ese asfalto caliente, claro, claro. el fogaje, les toca hacer ese popó ahí. Bien, bien, bien. Pobrecito. 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 No, ¿cómo no van a llorar? Sí. Me acuerdo que en Cancún una vez los bueyes empezaron a saltar, casi me tiran de la carreta abajo y tuvieron. Debe ser por todo lo que estabas hablando. Ya. Suficiente. A ver. Debe ser que saltaban de la rabia por lo que estabas hablando ya. Bien. 2024. Año 2024. Voy a decir esto que voy a decir es para el 2024. Hace 40 años esto no hubiera sido un tema de conversación. Pero es obvio, ¿no? Que estamos en una época diferente. Y Doralis Mela, la Tepecita, pertenece a los tiempos modernos en donde los jóvenes, sobre todo, los jóvenes que ya tienen sus añitos ya, pero los jóvenes más de 30 para abajo, así, ¿verdad? Son una generación de cristal. La generación de cristal. No a las corridas de toros, porque eso es inhumano, eso es malísimo para el animal, lo mata, es una salvajidad. No a las carreras de caballo también, le estás pegando al animal, es una cosa... absurda pegarle al caballo. ¿Por qué le estás pegando? ¿Para que corra? ¿Para que qué? Carreras de caballo. Ahora los bueyes. Carreras de perro. O sea, cualquier... No, incluso tú sabes que hoy en día hay en las redes sociales personas que defienden que no se puede comer pollo, que no se puede comer carne de ningún... Pues estamos matándolo. ¿Para qué matamos a los animales? Comamos hojas. Comamos hierba, comamos vegetales. Y hay muchas personas que ven mi canal que son del pensamiento como este comentario, que aquí dice uno, totalmente de acuerdo con su opinión. Dice Jay Micasti, tiene 220 me gusta. Y las corridas de toros son peores y golpean y les hacen daño al toro. Ok, 114 likes. Y son, obviamente, mira, la mayoría de las personas que ve esto probablemente no les interesa
sea, ven, lo escuchan, ah, ok, sigo pasando, o no lo ven. Entonces, hay otro grupo que realmente les da igual que lo que está pasando. A ver, yo no voy a ser indiferente con los animales. Es una tradición y automáticamente se crea polémica por esto. La tradición debe cambiar, debe hacerse las cosas distintos, deben hacerse las cosas diferentes. Doralis Mela es parte de un movimiento que se ve mucho hoy en día. Este movimiento liberador de los derechos de todo, ¿eh? De los derechos de los animales, de los derechos de las plantas, de los derechos de los pescados, de los derechos de la tierra, del aire, de los derechos de los grupos originarios, ya no se le puede decir indios de Cleveland, ahora son los guardianes de Cleveland, como si haber dicho guardianes de Cleveland, en vez de indios de Cleveland, resolvió el problema de racismo que hay en los Estados Unidos con los grupos originarios. Esta es la pregunta que yo me hago. Todo este movimiento, Black Lives Matter, todo esto que pasó con el tema del racismo que hay en Estados Unidos y en Panamá, porque aquí hay mucho racismo, muchísimo. Toda esta defensa de los derechos de los animales, de los seres humanos, de las personas, de los derechos de las personas de elegir el sexo que quieren o la inclinación sexual que quieren, todas estas luchas y todos estos movimientos de la agenda, de esta agenda que no va, toda esta línea progresista, tiene que tener mucho cuidado con lo que estás escuchando en las redes sociales. Porque esto no es algo nuevo que se inventó ayer. Esto viene pasando siempre. ¿Cómo científicamente una persona puede probar de que el animal, si acaso lo que está pensando o lo que está diciendo? Hay animales que botan lágrimas no porque están llorando, porque esa es su forma de, no sé, las hormonas. Hay animales así, yo no he dicho que voy porque no soy experto en bueyes, ni en vaca, ni en toro, ni en chivo, ni en cabra. Pero es muy común cada día más ver personas que no tienen ni idea del porqué de los bueyes y la tradición de la carreta o de la tauromaquia en las corridas de toro o de las procesiones, porque también hay que eliminar las procesiones, porque no hay que creer en nada. Hay que ser el yo, cada vez más individualistas. Y cada vez una persona tiene que unirse a grupos que están afines a lo que tú piensas. Porque si piensas diferente, entonces eres un raro. Yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Doralis Mela. Yo creo que la tradición debe respetarse. Y que los animales, en su ciclo lógico de la vida, en algún momento esos bueyes se van a convertir en las hamburguesas que Doralis Mela se come en el McDonald's, en el Burger King, en el Wendy. O sea, al final del día, ¿hacia dónde vamos con esto? ¿Qué queremos hacer? Entonces, como sale al paso a decir estas cosas, yo también voy a salir al paso a refutarlo. Porque eliminar estas tradiciones, en donde el buey tiene un periodo de vida, y quién mejor que el dueño del buey, o el dueño del caballo, para saber si está bien o está mal el animal. Eso le cuesta dinero a él. Él lo necesita, él lo utiliza para su jornada laboral del día a día. Pero Doralis Mela no necesita a ese buey para nada. Probablemente tendrá familia que tiene finca. Probablemente tiene finca ella. No estoy de acuerdo con lo que está diciendo. No me voy a alargar mucho en el tema. No estoy de acuerdo. Yo creo que la tradición de los bueyes jalando carreta debe mantenerse. Debe mantenerse. Así como también estoy de acuerdo con las carreras de caballo, con las carreras de perro, con la tauromaquia. Son cosas milenarias que ahora en los últimos 20, 30 años, la bola de progres que hay en este mundo quieren cambiar porque quieren destruir todo.
desde las tradiciones hasta la, pasando por la fe y, por supuesto, lo más doloroso, quieren destruir la familia. Es una manera de cuestionarlo todo lo que era tradicional. Es una manera de decir, no estoy de acuerdo con esto, esto debe de cambiar. Una tradición, pues esto hay que cambiarlo. Esto está mal. Fuimos unos neandertales por miles de años y ahora, comiendo hamburguesas sintéticas o con grillos, será, no sé si lo que vamos a comer son, porque eso es lo que se está haciendo ahora. Búsquelo en las redes sociales. Cada vez menos comer lo tradicional y comer cosas que sean sintéticas lo más posible. Podríamos hablar horas del tema, pero te la dejo ahí para que tú comentes. You know, practice.